Bueno, estamos con el mister visitante, estamos con Juan Alonso. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Juan, misión cumplida. Venías por los tres puntos, el equipo ha estado muy sólido, pese a encajar ese gol rápidamente después de haberos puesto por ante el marcador, quizás en un error vuestro defensivo a la salida de un córner, pero el resto del encuentro creo que habéis estado dominadores y habéis hecho acreedores, e incluso, evidentemente, ya lo hemos hablado con Rubén, incluso con jugadores de tu equipo. Rubén ha estado muy bien, igual de David, si no te podías haber resuelto este encuentro tranquilamente con un 1-5, un 1-6. Sí, pero bueno, es verdad que nosotros teníamos el partido hoy un poco en alerta, porque entre el parón, el nuestro fue un poco más largo, porque teníamos la semana en diciembre que descansamos, la última jornada, el parón, encima veníamos contra un filial que aquí es muy complicado jugar, ellos encima tenían, pues bueno, era un partido miércoles donde podían sumar todos los futbolistas que tienen y aparte, pues bueno, lo que proponen en el campo para nosotros era complicado y creo que hemos pasado el examen con nota. Al final el equipo ha competido muy bien, creo que hemos sido justos los tres puntos para nosotros. Es verdad que no estuvimos muy cómodos la primera parte en el tema de la presión, pero bueno, tuvimos situaciones para haber cerrado el partido un poco antes y habernos quitado esos 10-15 minutitos un poco de nervios que hubo en algún momento, pero bueno, contento. Uh-huh. Bueno, ahora hoy estos dos puntitos ponéis a dos, en este caso del Busanada, recuperáis ese partido que teníais pendiente de hoy, evidentemente porque habéis jugado ya el Busanada el día 23, contra las Ocas, seguís a dos puntos, es cierto que ellos tienen un partido más porque ya vosotros habéis descansado la semana anterior. Y como le acabo de decir ahora mismo a Javi Torres, aunque os viene el San Andrés, que está en una situación complicada, no va a ser fácil y evidentemente no os podéis dejar tampoco ningún punto. Sí, no, está claro, está claro. Nosotros al final es verdad que hemos hecho una primera vuelta muy buena y bueno, la idea es un poco llevarla en el tiempo en esta segunda. La idea es intentar competir cada semana. Nosotros no miramos rival, no miramos quién nos toca o dónde nos toca. Al final nosotros tenemos que superarnos a nosotros, intentar ser mejores cada semana, competir al máximo. Y bueno, intentamos pues eso, intentar que se pierda el menor de puntos posible. Juan, yo te tengo que preguntar porque evidentemente la salida de Giovanni ha sido una salida que al final pues no sé si estaba prevista. Ha sido al final pues el chico ha salido una buena oferta. Llega Denzel como digamos que uno de sus sustitutos, podría llegar a un jugador más, parece ser, no lo sé. Pero ¿cómo ves la salida de Giovanni y en qué puede afectar al equipo para la segunda vuelta un jugador tan importante como la baja de Jova? Bueno, sinceramente estoy contento con lo que tenemos a día de hoy. Es decir, al final la salida de Giovanni la decide él porque cree que tiene que salir. Al final cada uno es libre de tomar esas decisiones, pero te digo, yo estoy muy contento con lo que tenemos. Lo estaba antes con Giovanni, lo estoy ahora sin Giovanni, estoy ahora contento con la llegada de Denzel, estoy contento con lo que tenemos, con la aportación de Héctor, con la aportación de Adai, de Gaisca, y creo que ese es el camino. Al final el grupo está por encima, estaba por encima antes de llegar, está por encima ahora y creo que el mensaje tiene que ser ese. Creo que el equipo está muy bien a nivel grupal, creo que estamos en el mejor momento y... Juan, nada, desearte unos felices Reyes y enhorabuena por este resultado de hoy. Dale, igualmente, gracias.